Yo detectar es la pregunta de los 300.000, ¿no? Con los programas anteriores. ¿Cómo puedo detectar que una chica o un chico me gusta o le intereso? ¡Tome nota! Bueno, vamos por partes. Claro. Pero digamos, seguramente hay cosas muy determinantes, ¿no? Por supuesto. Y esto no solamente es en relación a si me gusta o no me gusta, en relación a las parejas, también en relación a los negocios. Claro. ¿Okay? Pero vamos ahorita especialmente a las parejas. Perfecto. Hay una ruedita de chavos, ¿no? Entonces la chava, pues no, quiere que se dé cuenta, ¿no? Se va a dar cuenta que me gusta y yo quiero disimularlo. Uh-huh. Pero inconscientemente, muchas veces tiene que la intención está en los pies. Okay. ¿Okay? Yo puedo, digamos, de este lado está la persona que me agrada, uh-huh, me gusta, ¿okay? Pero yo no quiero que se dé cuenta, entonces te hablo a ti para que no se dé cuenta. No, se vaya a dar cuenta, no, porque no me conviene. Yeah. Entonces me dirijo hacia ti para disimular. Sí, sí, sí. Pero si observas los pies, el pie va a estar dirigido a la persona que me agrada, aunque yo esté viendo. Es el interés, ¿no? ¿Ok? Entonces los pies son los que nos delatan. Digamos, es el interés de la persona. Por ejemplo, tú platicas con alguien. Uh-huh. Ah, sí, qué buena plática. Ya tiene prisa. Ves los pies, ya se están yendo. Los pies están por un lado, uh-huh, y la cabeza puede estar por el otro. Otro tipo de ejemplo. Desde tu lugar puedes hacer así para hacer la cámara, para que nos digan cómo sería una posición más o menos de lo que nos acabas de explicar. De manera gráfica, para que nos quede más claro. Si quieres, retírate los audífonos, okay, para que nos quede claro a toda la gente que nos hace favor en este programa. ¿Cómo sería esto que mencionas tú? De acuerdo. Mira, hay una reunión. Está una bolita de chavos. Y la chica quiere disimular, ¿verdad?, que le gusta el chico. Entonces, la mujer o la chica, son jóvenes, uh-huh, o no importa si son jóvenes, claro, o sea, de todas maneras funciona para adultos, ¿no? Eso no importa. Dice, me dirijo a Juanito, porque no quiero que Pedrito se dé cuenta que me gusta. Entonces, me dijo a Juanito, pero los pies se dirigen a la persona que me gusta. Entonces, el cuerpo, digamos, delata el engaño, la mentira. Entonces, es un indicador de que, según la dirección del pie, es a quien me gusta. Es un indicador. Uh-huh. Otro indicador, y ahí te va un mito. ¿Sí? Las chicas, cuando se toman el cabello, quiere decir que le gusto. No necesariamente. Se pueden acicalar constantemente. Se quieren peinar, se quieren... Ah, sí, claro, le gusta porque... Ah, depende. La parte interna, digo, es la parte interna, la parte externa, como dijimos hace un momento, fuera del aire, uh-huh, es del boxeador, entonces me defiendo. Pero la parte interna es, digamos, de la sensual, porque aquí están las venas, aquí está la vida, ¿no? Aquí está lo que protejo, la intimidad. Entonces, si la chica se toma el cabello y hace este gesto, lo toma el cabello y presenta esta parte de la mano, se está, digamos, exhibiendo su intimidad. Ahí es un ítem muy poderoso de que sí puede estar interesada, ¿no? En la persona, ¿no? Porque se deja ver las venas. Es como el cuello. Si yo me voy a defender, me pongo recto. Si quiero escuchar, poner atención, lo giro. Si me gusta mucho el chico, giro más, ¿no? Como diciendo, ok, aquí estoy. ¿De acuerdo? No hay problema. Abramos la conversación, ¿no? Platiquemos, salgamos al cine, ¿no? Pero si no es así y no se hace mucho ese movimiento, o de plano no hay ni siquiera nada de inclinación, es
Pues sí, es atenta, pero veamos los pies. Los pies en posición recta es respeto. ¿Okay? Esta posición, respeto. Autoridad si se abre. Okay. Si se dirige a la persona sin interés, habrá que descubrir qué tipo de interés, porque no, no tiene que ser exclusivamente... Puede ser comercial. Es correcto. Okay. ¿Seguimos con los hombres o pasamos un poco al tema de negocios? Me gustaría, sobre todo por lo que los chicos luego dicen, híjole, no entiendo las señales que me dan, ¿no? Esa es una problemática, sobre todo cuando hablamos de relaciones de pareja, de noviazgo. Es un tema muy delicado que hoy por hoy viven los chicos. Ahí te va. Uh-huh. Toma de mano. Okay. ¿Se interesa o me usa? ¿No? Yeah. Fíjate. El tema de manos es cuando nosotros tomamos la mano de la pareja entrelazada, uh-huh. ¿no? En esa forma, es más unión. Cuando tomamos la mano de la pareja, la parte de la palma que queda, yo tomo así a mi pareja, uh-huh. normalmente el varón va a tener esta parte de aquí, porque es el que va dirigiendo. Okay. Sería muy, muy raro que la mujer quedara esta parte, ¿no? Pero esto es algo inconsciente, es decir, yo quiero tener más liderazgo. Uh-huh. Pero cuando hay enamoramiento, me interesa mucho la persona, el chico va a disminuir la velocidad, porque van caminando. Entonces, el muchacho camina más rápido normalmente que una chica. Uh-huh. Pero si está enamorado, le interesa, disminuye la velocidad y camina a la velocidad de la chica, aunque él pueda caminar más rápido. Uh-huh. En el caso contrario, acelera la velocidad y la deja dos pasos o tres pasos, es pues que a lo mejor ya no hay tanto interés o ya hay algún problema. Digo, a no ser que tenga prisa, tiene que llegar rápido. Uh-huh. Pero si no es el caso, es yo me alejo de ti. Eso es inconsciente. ¿Cómo sé que le intereso más? Porque camina a mi lado y baja la velocidad, por ejemplo. Me gustaría ir al otro lado, mi querido Ricardo. ¿Qué señales puede detectar un profesor que está frente a grupo cuando se está tornando una situación complicada y él solamente le llama la atención sin saber realmente cuál es lo que lo está generando, ¿no? Y eso seguramente te pasa a ti, querido compañero, donde en un grupo... Por atender a uno, pues, tienes que descuidar a los demás, ¿no? Pero, ¿cuáles serían los, no sé si llamarlo así, si los puntos rojos? Si pone atención a alguien, o no pone atención. Uh-huh. Porque yo creo que si hay un grupo, el grupo es de 30 personas, ¿estamos hablando? ¿Cuántos uh-huh. alumnos? Más o menos, sí. ¿De 30, tal vez 40? Uh-huh. ¿30, 20? Bueno, es un grupo grande, claro. Al final de cuentas. ¿Quién pone atención y quién no pone atención? Bueno... Normalmente la persona que está más interesada en la clase, que digamos que concatena más con los estudios, se sienta al frente, uh-huh. ¿no? El que de plano vamos a echar relajito, ¿no? Obviamente se sienta atrás, yeah. El tema de lugares. Uh-huh. Pero si el profesor está dando la clase y tú ves que la persona, el niño, pues, o la niña, o el joven, uh-huh. se queda en microfijación, parece que te está poniendo atención. Dices, no, pues sí me pone atención porque me está viendo. El problema es que la cabeza va a quedar demasiado parada, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y no se abre, es decir, no inclina. Entonces, una atención es, yo inclino, parpadeo y asiento con la cabeza. Estoy poniendo atención. Sí, sí, sí. Cuando no sucede eso, parece que pongo atención, pero está en una microfijación que está pensando en otra cosa. Uh-huh. Sería un primer punto. Segundo punto, ¿cómo me siento? Lo que me gusta, me acerco. Lo que no me gusta, me alejo. ¿No? Entonces, los que están muy alejados y en microfijación, también por ahí. ¿Cómo sé si hay respeto a la clase o no hay respeto a la clase? Porque parece que todo el mundo se sienta ahí. Claro. ¿Qué tanto respetan a la clase? Y eso quiere decir, si respetan a la clase, respetan obviamente a sus compañeros, respetan al maestro, etcétera. Bueno, estoy aquí sentado, no se va a ver, pero si estoy sentado, pongo atención, pero no puedo estar como que muy cómodo en la clase, como que sí, claro, tú das la clase y me inclino, es una falta de que, pues sí, se puede decir hasta que de respeto, pero de que no soy tan interesado en lo que se está diciendo, y más bien pienso en mi comodidad, más que en el aprendizaje, sí. No, pues ya me siento muy cómodo y casi hasta me puedo dormir, ¿no? Entonces, cuando se sienten de forma muy, muy, de plano, muy atrás y muy cómodo, invitar al alumno que, pues, que tome mejor, una mejor posición, ¿no? Digamos, son los, a grosso modo, el interés que se pueda
detectar, alzar la mano. O sea, hay alumnos muy tímidos, pero también muy inteligentes, que dicen, no, yo no alzo la mano porque no quiero que, ¿verdad? ¿No? Pero seguramente se van a sentar al frente, aunque no levanten la mano. Uh-huh. Entonces, las posturas, me acerco, tengo la distancia, me acerco, me gusta. Me alejo, no me gusta tanto. Me desguango, por decirlo de alguna manera, pues no me importa, o sea, pienso más en mí que en otra cosa, en mis rollos. Esto en el ámbito escolar. Digo, hay que explotarte, mi querido Ricardo. Sí, en el ámbito de padres e hijos, ¿qué nos puedes decir? Porque hoy por hoy, pues con este incremento de ninis y con esta, no sé, reestructuración de la sociedad, se dan unos choques generacionales muy fuertes entre los papás y los hijos, ¿no? Porque salieron a trabajar los papás en circunstancias, ¿no? ¿Qué le podríamos sugerir a los papás para detectar alguna problemática real? Mira, son varias cosas. Okay. Vámonos de los niños muy chiquitos. Uh-huh. De repente se le puede decir al niño, vámonos en 10 minutos. Tú tienes conciencia del tiempo. 10 minutos, sabes que son 10 minutos. Uh-huh. Si el niño no tiene conciencia del tiempo, para 10 minutos o una hora es lo mismo. Uh-huh. O sea, ni siquiera sabe, no entiende. Pero si le dices, nos vamos a ir más o menos en el tiempo que tardas en amarrar tus zapatos. Eso lo entiende el niño. Uh-huh. Es decir, ah, entonces es rápido, ¿no? Entonces, es una cuestión de comunicación, ¿no? En este caso, en este ejemplo breve. ¿En cómo se llevan mejor los padres? ¿Cómo pueden tener una mejor relación con sus hijos? Bueno, de repente, mira, tenemos las emociones. Si tú sabes leer emociones y tú ves que tu hijo te dice que sí, pero con el resto te dice que no, entonces, como padre, tú puedes hacer una mejor pregunta y acercarte a tu hijo. Porque el papá le dice al hijo, te encargo que hagas tal tarea. El niño dice que sí, pero con su rostro dice que no. Si yo veo que dice que no, entonces hay algún problema, tienes algo que hacer, se acerca la comunicación. Entonces, tal tarea, pero pone asco. Y la función adaptativa del asco es el rechazo. Es decir, no le está gustando al niño lo que le están encargando. El padre tendrá que averiguar el motivo. Y entonces tenemos una mejor comunicación, ¿no? Tanto en si hay desprecio, si hay asco, es más coordinación. Hijo, te agradaré con tu abuelita. Y el niño, sí, pero dice no. Sí, sí, sí. Entonces, al leer el lenguaje corporal y las emociones, puedo tener mejor comunicación y la comunicación nos va a acercar. Si hay una mala comunicación o hay violencia intrafamiliar, ok. Pero cuando se llevan bien, pero no se saben comunicar, puede haber malos entendidos. Y los malos entendidos son muy desagradables porque llevándose bien, por un malentendido, puede haber un problema. Entonces, para evitar malos entendidos, si yo sé las emociones, el lenguaje del cuerpo, me concateno, me acerco, me comunico mejor y resolvemos mejor la situación. Y es lo que yo llamo ver más allá de lo evidente. Si nosotros aprendemos a ver más allá de lo evidente, podemos prevenir muchos problemas, ¿no? De repente dices, yo voy a aprender a pelear y boxeo y karate, que está bien, es un deporte, está muy bonito. Pero si nosotros podemos evitar un pleito, viendo más allá de lo evidente, ¿qué podría pasar en el futuro? Podemos evitar muchísimos problemas y malos entendidos. Oye, Ricardo, el tiempo vuela. Me gustaría preguntarte la primera, rapidísima. ¿Esto es natural, innato en el ser humano? ¿Qué cosa? Las expresiones microfaciales. Ah, claro. ¿Existen los animales? ¿O es exclusivo de los humanos? Vamos por la primera. La primera es, las emociones, se llaman emociones básicas. Okay. Primarias o prototípicas. Es lo mismo. Yeah. Es decir, lo que es la ira, la tristeza, el desprecio, el asco, la alegría. Digamos, nacemos con ellas. Tanto un niño de recién nacido como una ancianita de 100 años, una persona de color, un caucásico, un chino, es decir, es lo mismo. Por eso, como es universal, sí podemos leer en cualquier parte del mundo. Porque si tú te ríes de una manera, por ejemplo, si tú te ríes de una manera y yo me río de otra, no sé qué estás haciendo. Pero como las emociones básicas son las mismas, en cualquier parte del mundo, importando la edad ni la raza,
puedo leerla. Entonces nos sirve de maravilla. Pero se puede modificar de acuerdo a lugares. Es decir, un japonés, por ejemplo, en un asombro puede tapar su boca, ¿no? O alguien puede hacer así con el tarot. No sé, digo, eso ya es un acompañamiento de la expresión básica. Lo que pasa es que estamos hablando de cuestiones interculturales. Ah, ok, ok. Entonces, eso sí, en ese aspecto sí cambia, sí hay variaciones. A ver, por ejemplo, los chinos, hasta donde tengo entendido, uh-huh. cuando se molestan, cuando se enojan, se ríen. Ya. ¿No? Tú vas a decir, oye, ¿cómo se quedó ese ojo? ¿No? Lo que pasa es que sí, se ríen, pero puede haber una microexpresión, por ejemplo, de ira, uh-huh. que dura hasta 100 milisegundos. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, pues hay que enseñar a la gente cómo leer esas expresiones. Dice, sí está riendo, pero antes hubo expresiones micro que puedo leer. Ahora se ríe, sí se ríe, pero hay algo que se llama deslices emblemáticos. ¿Qué es un desliz emblemático? A ver, un emblema es algo cultural. Bien, exacto, vamos a comer. Pero, por ejemplo, se puede reír, pero si ves la mano, cierra el puño. Furia, ¿no? O sea, yo tengo que disimular por cuestiones culturales, me río, pero inconscientemente va a cerrar el puño de ira. Entonces, lenguaje corporal, no, está enojado, aunque se ría. Oye, Ricardo, pues la verdad ha sido un gusto tenerte, y lo digo en el mejor de los sentidos, porque no es cierto, ok. Fue un gusto tenerte, pero si la gente quisiera entrar en contacto contigo, platicar más del tema, ¿dónde te puede, tienes redes sociales o dónde te pueden localizar? Sí, claro, por favor, Facebook. El que tú uses, el que nos puedas compartir. ¿Mi teléfono? El que tú guste. Sobre todo porque, digo, a la gente que cuando ve este programa... Bueno, Facebook, perdón. No, no, perfil emocional. Perfil emocional. Ahí te pueden encontrar estar al pendiente de lo que estás haciendo. Y me pueden contactar en YouTube. Uh-huh. ¿Puedo decir el...? Bueno. Sí, adelante. Pueden escribir Los secretos del lenguaje corporal platicando con Carlos Alarraqui. Y ahí van a encontrar... microvideos, okay. Para que aprendan más de ese tema. Uh-huh. Entonces, por esas dos vías, sin problema. Perfecto. ¿Algo más que haya quedado en el tintero? ¿Algo más que quisieras mencionar para toda la gente que nos hace favor de ver este programa? Claro, tienen un tip excelente. Uh-huh. Traten de tener conciencia de sus emociones. Cuando tienen conciencia de sus emociones, van a poder controlar la situación. Cuando sus emociones están descontroladas, no las pueden gestionar, las equivocaciones vienen constantemente. Tener conciencia de uno mismo. Eso yo creo que es el mejor consejo que les puedo dar. Gestionar nuestras propias emociones, vamos a poder tener más control de la situación. Eso te lo firmo. Pero gestionar nuestras emociones suena muy fácil, ¿no? Pero debe ser un camino muy difícil, ¿no? Como el gimnasio, entrenamiento. Justamente, justamente. Bueno, amigos, pues hasta aquí llegamos en esta misión. Yo me quedo aquí con Ricardo cavilando y otras ideas. No sin antes, por supuesto, agradecer a mi compañero que está ahí en los controles por la atención que tiene para con nosotros. Y, por supuesto, principalmente a ti que nos hace el favor de ver este y otros programas.